Muy buenas a todos, aquí Cobos 50 y aquí estamos empezando una nueva serie en XCOM Enemy Unknown. Voy a empezar a subir un par de vídeos, a ver si os gustan. Si os gustan, seguiré subiendo una campaña entera, a ver si con resultados espero de poder ganarla, a ver cómo la gestionamos. Y vamos allá, aquí estamos preparados ya para la primera misión del juego. Simplemente os querría subir las misiones para no hacer los vídeos muy largos y no ver cómo, digamos, evitar los intermedios de las exploraciones, de las investigaciones, etcétera. Pero si queréis que os lo ponga todo eso, también me lo podéis decir y todo eso. Así que vamos a ir empezando con la primera misión. El equipo aún está, digamos, es el que me da, no está nada desarrollado. Y a ver cómo se nos da. Espero que os guste. Vamos allá, iniciar misión. Ahí tenemos la nave aterrizando con el equipo. Pedazo de nave que nos han dado. Está apagado. Aquí jefe central. Bueno, son libres de atacar a todos los contactos hostiles de la vamos zona. Vamos allá. No asuman riesgos. Vamos a ver. Es el momento. Vida extraterrestre en la Tierra. Estamos contemplando algo nunca muy visto bien, en la historia. Ya tenemos a dos descubiertos. A ver, ¿dónde va esto? Empezamos con las cámaras, pero un momentito. Vale, tenéis que perdonar, tengo que desenchufar el joystick porque me estaba dando problemas con las cámaras, así que vamos allá. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí a tres paisanos, así que vamos a ver. Tenemos a los tíos descubiertos, los hemos descubierto que se han metido por aquí. Así que vamos a ir poquito a poquito. Bueno, os explico. Si movemos a la gente, tenemos dos turnos de movimiento por cada personaje. Si movemos a la gente dentro de las barras estas, digamos, azules, tenemos otro movimiento. Y si las movemos directamente a las barras amarillas, a los marcadores amarillos, pues ahí se quedarán y perderemos el turno. Así que hay que moverse con mucho cuidadito y pensarlo bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, empezamos bien. Me tengo que... A ver, aquí. Ahí, vale, aquí cambiamos. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Esto vamos a moverlo para aquí. Vale, ahí tenemos a uno descubierto. Ahí tenemos a uno descubierto. Lo vamos a poner en guardia. Que se resguarde. Aceptamos. Y vamos a mover a otro. Vamos a moverlo aquí. Ahí. Y lo ponemos en guardia. Vale. Y a este lo vamos a mover. Lo vamos a mover aquí. Y ahora mueven ellos. A ver qué pasa. Vale, ya le van a disparar a este pobre animal. Han fallado. Perfecto. Alienígenas flojitos. Mira, tenemos a este aquí en la puerta. Y podemos tener un buen flanco cojonudo. Vamos a ponerlo aquí. Le vamos a decir que abra la puerta. Y que esté en guardia. Sí, 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 si están en guardia, si se mueven y están en el campo de tiro, pues les dispararán. Y a este lo vamos a mover aquí también. Así atacamos por el otro flanco. Y lo ponemos en guardia también. A este lo vamos a poner aquí. ¿Y qué cojones? Que ataque ya. Que ataque. Disparar. Vamos a ver si le damos. 55% de acierto. No es mucho, no es mucho, no es mucho. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar, espera. Vamos a tirar una granadita. Vamos a tirar una granadita aquí dentro. Ah, no me llega, no me llega. Fijaros que me llega. Ahí, ahí, ahí llega, ahí llega. Ahí. A ver, ahí. A ver si ahí le hace daño. A ver. Volvemos otra vez, que lo he hecho mal. Vamos allá, venga. Mira, si lo tiro. Inflige 3 de daño, o sea que si le doy, me lo cargo. A ver. Ahí. Tira la granada ahí. Toma esto.
Vamos a ver. ¡Pimba! ¡Hala! Carne de extraterrestre. Aunque son sin duda muy eficaces para matar alienígenas, también destruyen los artefactos que pretendemos recuperar de sí, hombre, sí, que sí, que tranquila. Para que lo tengan en cuenta. Que tranquila, que tranquila. Bueno, y ahora lo vamos a hacer moverse aquí a este. Vale, ahora mueven ellos. Este me ha quedado un poquito desprotegido, así que vamos allá. Bueno, vamos a mover a este aquí a la puerta. Perfecto. Y lo ponemos en guardia. Y ahora a este también lo movemos aquí a la puerta. Le decimos que la abra. Y lo dejamos en guardia. Bien, bien, bien. Y ahora a este, a ver si sí, lo podemos mover aquí. Perfecto, bien. ¡Ay, que lo han visto! ¡Que lo han visto! ¡Le disparan! ¡Han fallado! Vale, perfecto. De momento, en la primera partidita, los extraterrestres son bastante mancos, como podéis ver. Así que vamos allá. Bueno, vamos a poner a este aquí. Avanzamos y lo ponemos en guardia. Perfecto. Ahora cómo van ellos. Vale. ¡A ver! ¡Ay, qué miedo me das! ¡Qué miedo me das! Bueno, este... cava la puerta. Lo vamos a mover aquí. Y si le hicimos atacar, mira, tenemos un 68% de acierto, con un 10% de crítico. Vamos a ver, vamos a darle. Dispárale. Vale, perfecto, perfecto. Más carne de extraterrestre. Sus armas parecen autodestruirse cuando muere el usuario. Deberíamos mirar atentamente por si hallamos algún fragmento que pueda servirnos. Sí, para que sí, no seas pesada, no seas pesada. Venga, no seas pesada, vamos a ver. Vamos a mover a este, a esta zona. Vamos a ir atacando por dentro, así por flancos. Sin prisa, pero sin pausa. Abrimos esta puerta. Lo movemos aquí, también a este. Bien. Y a este. Uy, este me ha quedado desprotegido, así que vamos a darle ahí. Vale. Actividad alienígena. Miedo me dais. Bueno, tú. Vamos a ver. Fusil de asalto. No tengo ningún francotirador, ¿no? El John, soldado siguiente. Bueno, vamos a ver. Aquí unas escaleritas. Que este. Vamos a ver, esto vamos a decirle que abra la puerta. Y lo vamos a mover hasta aquí. Ahí. Y lo dejamos en guardia también. Vamos a mover a este aquí. Y también lo vamos a dejar en guardia. A este me interesaba subirlo un poquito para arriba. Lo que pasa es que, dame un segundito, necesito saber cómo girar la cámara. Vale, ya estamos. He hecho esto para que podamos por lo menos girar la cámara así. Y así tenemos una vista un poquito mejor. Bueno, vamos a ver. Vamos a meter a este aquí. Que abra las persianas ya. Ahí, perfecto. Lo dejamos en guardia. Tenía que haber subido uno arriba. Vamos a ver si subimos este aquí arriba. Y lo metemos aquí arriba. Vale, perfecto. Ahí va para arriba. Así tenemos una visión global un poquito mejor. Perfecto. Bien, ya tenemos a todos colocados. ¡Ah! Mira, tenemos uno aquí atrás. Me cago en la mar. Ups. Vale. No podemos dejar que nos sorprendan. Así que... vamos a ver. Giramos la cámara. Y lo vamos a mover hasta aquí. Ahí. Vale, y a este lo vamos a mover hasta aquí. Así vamos cogiendo el flanco, como veis, haciendo una... Mira, ahí tenéis, ¿veis? Ahí tenemos a dos especímenes. Bien. Ya se han movido, o sea que la han cagado. Bien. Vamos a ver. Tenemos que resguardar a esta peña. Así que vamos a moverlos aquí. ¡No me dispares! Bien.
Este está muy expuesto. Este está muy expuesto. Este tiene, tiene uno. A ver, ¿y cuánto por ciento? Oh, 25. No, no, no. Pasamos, pasamos. Pasamos, pasamos. Vamos a resguardarlo. Lo ponemos ahí. Lo dejamos en guardia. Vale. Ahora les toca a ellos. Así que a ver qué cojones hacen. Vale. Ahí. Mira, ese le va a disparar porque está en guardia. ¡No! ¡Ups! ¡Cabrón! ¡Joputa! ¡Manicón! Vale, el otro no va a hacer nada, así que en el siguiente le vamos a atacar. ¡Oh, no! Me dispara el de arriba, pero ha fallado el de arriba. ¡Que se joda! ¡Que se joda! Vamos a ver, este ya tiene ataque. Este que tenemos, recargar. Nada, de momento no necesitamos recargar. Vamos a ver, disparar. Un 25% de acierto, no, pues una granadita. Resguardarse, me cago en todo, seré gilipollas. Bueno, vamos a ver. Este, si dispara, tenemos un 59% de acierto con un 10%. Vamos a ver si esta tía se porta. ¡Bien! Se ha portado, se ha portado. Bien. Vamos a ver, y si a este lo movemos hasta aquí. A ver. Bien, lo tiene ahí. ¿Y cuánto tiene de acierto? Un 66, vamos a dispararle también. Ahí tenemos, perfecto, perfecto, mira, misión terminada, muy buena misión, excelente, total 4. Así que nos veremos en la siguiente misión, chicos, ya veis que el XCOM, trabajando con eficacia y con táctica, se puede pasar muy bien. Así que vamos a ver que nos recojan, continuamos. Ahí nos vamos para la base ya, hemos escogido la base en África, que nos da un 30% más de beneficios. Y aquí estamos llegando a la base, os lo voy a dejar para que lo veáis. De momento no tengo nada desarrollado, o sea que es una base pelada, por así decirlo. Y aquí estamos, ya estamos en la base. Ahora nos dirán un par de cositas. Bienvenido a la base XCOM, señor. Soy el jefe central Bradford. Mi muy bien, Bradford. Este proporcionar sí. Apoyo táctico a nuestras operaciones de campo y mantener. Bueno, iré hablando, podéis ir leyendo ahí si queréis un poquito para evitarme temas de copyright y cosas de estas. Centrarse en los problemas actuales más importantes. Y hablando del tema, tenemos un soldado pendiente de un ascenso en el cuartel. Muy bien, pues ahora vamos a ascender a alguien, anda, vamos a ascender a alguien. Vamos a ver a quién ascendemos, a ver a quién ascendemos, que se han ganado un ascenso a pulso. Ahí tenemos el... ahí tenemos la base subterránea. Mira, tenemos tres... tres soldados, o un herido que está 7 días herido, así que vamos a ascender a este. Mira, ahí tenemos, francotirador, perfecto. Ya tenemos un francotirador, cojonos. Siempre es interesante tener como mínimo un francotirador. Y bien, ya tenemos un francotirador con el disparo a la cabeza, que es perfecto. Y ahora asalto y pesada. Bien. Pues le damos, este ya nos da con el disparar, que también está bastante bien este de ataque. Y Lauren Jones. Luego le cambiaremos los trajes y cosas de cuando tengamos algo de pasta. El especialista en armas pesadas. Y bien, ya tenemos también un lanzacohetes. Cojonudo. Le vamos a dar caña. Bueno, chicos. Se están descargando los artefactos. Mira, tenemos esto aquí. Equipo de investigación espera sus órdenes, comandante. Empezaremos en cuanto usted. Vamos a ver, ingeniería. Vamos a ver, ingeniería. Me preguntaba cuánto se pasaría por preguntaba, aquí. Bienvenido al departamento de ingeniería. Todo lo que sueñan en los laboratorios. Todo lo que soy, mira, como 007. Ay, qué bueno. Y por cierto, la doctora Valen nos acaba de enviar un nuevo proyecto. Con su permiso, construye, construye. La fabricación. Fabrica, fabrica, no hay problema. Construir, comprar, construir, comprar. Construye, comprar, construir instalaciones. Aún nos queda espacio para crecer, pero si queremos ampliar, bueno, vamos a ver. Nuestras instalaciones, tendremos que empezar. Necesitamos aquí ya generamos energía, pero vamos a hacerlo con cabeza. Vamos a construirlo aquí porque así, si los ponemos todos juntos, nos dan beneficios. Así que vamos a iniciar la construcción del generador de energía. Perfecto. Volvemos atrás. Y ahora vamos a investigación para investigar. Mira la doctorita. Hola, ay, comandante. Soy la doctora Valen. Superviso los laboratorios de investigación. ¿Me supervisas a mí? Es aquí donde tiene lugar toda la investigación y el tranquilo, desarrollo Corvo, de XCOM. Tranquilo, Corvo, que esto no es GTA, que esto es XCOM. Aquí, ponte serio, ponte serio. Sí, mi señor, en sorden, nuestro primer encuentro serio. Con los alienígenas. Bla, 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 bla. Creemos que podremos usarlos para desarrollar, ay, sí, nuevo equipo para los soldados. Les voy a dar pal pelo, si a todos los alienígenas, que no sepáis. La investigación de inmediato. Investiga, investiga. Sí, sí, sí. Quiero investigar, investiga.
Vamos a ver, iniciar un nuevo proyecto de investigación. Si no lo veo, vamos a ver. Si no lo veo, es crucial que lleguemos a completar las funciones y queremos desarrollar armas y táctica más adecuadas para combatir. Fragmentos de armas. Estos fragmentos son todos los que quedan del potente armamento y materiales alienígenas. Los alienígenas parecen emplear materiales más fuertes y ligeros que nada de lo que ya hemos visto antes. Un examen rápido ya nos da ideas para ir. Vamos a primero. Vamos por partes. Primero lo primero. Iniciamos Comandante, proyecto. Entiendo que nuestras tropas den prioridad a su propia seguridad, pero cada alienígena contra el que usamos explosivos es una oportunidad. Joder, menos de ay, ya tenemos una pacifista. Artefactos. Bueno, pues ahora. Listo. Vamos a ver. Ingeniería tenemos aquí. 5 ingenieros. El cuartel. De momento no contrataremos a nadie. Ver los soldados. Aquí tenemos los que podemos contratar. No, los que tenemos activos. Bien. En el hangar. Ver la lista de naves. Bueno, pues tenemos que desplegar. Pedir interceptor. Tenemos, no tenemos muchos créditos. Vamos a reubicar a este a Norteamérica. Y pedimos uno para Sudamérica. Pero, va, pues venga, pedimos uno para Sudamérica. Y otro para Europa, Asia. Así ya tenemos uno en cada sitio. ¿Qué? Pide uno aquí. Ala. Así ya tenemos uno en cada lado. Perfecto. Pues esto listo. Y sale de situación. Bueno, pues perfecto, chicos. Lo dejamos así. Control de misión nos dirá algo. Nos dirá que busquemos actividad, pero lo dejaremos aquí. Ya lo haremos en la siguiente partida. A ver lo que nos toca. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y si os gusta la serie, pues subiremos más. De XCOM Unknown Enemy Unknown. Prefiero en mi inglés, que es un inglés poco español, ya lo sabéis. Así que hasta luego. Adiós. Aquí Corvo.